Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Jorge Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza en el amor infinito de nuestro Padre del Cielo, acudamos a Él con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu del Señor, compartamos, hermanos, este deseo de paz. Del mundo, de tu piedad de los...
es Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a este banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a las personas que vayan a comulgar. Por la parte del pasillo central, con una valla viéndose de frente, junten sus manos para saber quiénes son los que recibirán la comunión. Recordarles, para saber cómo ya no hay que estar en gracia de Dios, confesamos. Nuestro Padre.
¿Vamos aquí? Sí. Las agujetas. No está despierta, no tiene la palabra. Tengo la de ¿Alguna medallita, un rosario? Por aquí, por los arcos. Lo que quieren para... Olía hasta feo. ¿Quieres probar la cajita? No, ahorita no. ¡No le pones la bajita, bajita la mano? ¿Quería? ¿Alguien come lo que ve? ¿Está viendo? ¿Qué? Ok.
yo me acuerdo que era un vecino de los ¿Van a llevar dulces? ¿Qué pasa? Amiga, ¿gusta llevar los dulces? ¿Quiere cajeta? Buenas tardes. Arrancan. Pásale, amigo, si quieres dulces, ¿quieres cajeta? ¿Qué? Ahora sí. Dije para ti. Si yo dije que para ti. Sí, es color. Saben picoso. Yo les dije que si queríamos que se pusiera tres, me dijo, no, si la hago con esta. Y ya. Voy a bajarlo del carro, sí. Mira dónde está el carro. No. Sí, dijo no. Este me sirve algo. ¿Cuánto lo siento? Nada, te queda con su fin. Sí, eso es lo que estoy viendo. Espina. Ay, de chévere. Les doy a mi pedo. Yo te llamaba y volteaba y ni me dijiste nada. Ah, sí, sí, es restaurante allí. Tenía la curiosidad, pensé que era entrada de, ¿cómo se llama? Hotel. Pues sí. Pues no, no tengo pensado en nada. No tenía siquiera algo. No, mamá. Ay, mira los pañaleros esos. Están chiquitos. Insoportable, sí, lo sé. Ay, mira qué bonita niña. La de morado. La carita, ¿ya la viste?
Está bien preciosa. Qué bonita. Matri. El ay, pobre bebé. Está bien asoleado. Del blanco de la Regina de Cachucha. Todo por 100 pesos, ¿todo por 100 pesitos? ¿Todo por 100 pesitos? ¿Todo por 100 pesitos? ¿Van a pasar a comer, amiga? No, amiga, ahorita no. Sí. Yo estoy viendo a ver qué veo. Las del Emilio. La bebé, los morenitos, mía. María, ven. María. Dice tu papá que si no vas a crear nada para comer y fueron a la peluquería. Ah, bueno. Un peluche de cochita chiquito, mira, abrazado. Peluches. Y un collar de... ¡Señor, quiere bolillo! De la máscara de... Pásale, pásale, llévelo. Yo quiero peluche. Peluche de cochita. Lo que voy a hacer lo voy a cambiar para acá. Pasa las carnitas, patrona. Tenemos taco, soda, quito. Vente de cuatro, cinco. Cinco gorditas. Ahí está, te esperas. Tienes que durar 10 minutos. ¿Derecho? Pues vámonos derecho. ¿No entra la llamada? ¿Sí? Si bien nos vamos derecho, a ver qué vemos. No, por acá. Sí, gracias. Van a ser muñequitas. Y les van a poner, ya sabes que está chavos. Son muñecas. Sí. En 200 el pantalón. 200. Sí. Ay, nada más es. Sí. Ajá. Ah, qué bueno. No, yo apenas me. Ándale. Se le está cayendo.
Gracias. ¿Qué precio tienen los sombreros? ¿Y este? Con toquilla le sale 390 y liso le sale 290. 290 liso. Bueno, gracias. 290 liso y 350 el bordado. Está bien, no está tan descabellado. La señora tiene entradas, sus órdenes. Sí, gracias. ¿Qué precio tiene el sombrero? Ese le sale en 390. Ah, está bordado, ¿verdad? Sí. Lo tengo en más colores, si gusta verlo, sin compromiso. Ok. Sí, deja verlo. Mire. Lo tengo en gris, en color verde, en rojo. Sí, deja verlo. $3.90. Sí. Gris, verde y rojo. Uh-huh. Miren, ustedes. El verde es como oscuro, ¿verdad? Sí. Más bien es como verde seco. Ya, ¿es el de hasta arriba? Ajá, sí. Así, ahí está bien, se alcanza a ver el color. ¿Quiere que lo baje para que lo vea? No, sí está bien. Ese verde me gustó. $3.90, ¿verdad? Sí. El verde. ¿Qué? Sombrero verde, $3.90. Sí, el bordado se ve más finito. Sí. Porque ahorita por aquí vas a regresar, ¿no? Si no, pues me regreso solo. Letrero, caldo de res o de pollo, guisado del día, bistec asado, enchiladas de queso. Ah, ok. ¿Qué les vendemos de aquí de con las cachetonas para darles buen gracias precio? ¿Algún dulce que les está grande? Mire ese top.
Sí. Exclusiva. ¿Eh? Ah, más o menos. Luego me las pongo y como soy chaparra, no sube bien. Sí, pero eso te digo, luego me las pongo y no sube bien. Para allá, para acá. Para allá. Para allá. No sé, mira, la vamos a buscar. Todo día 100 pesitos, sigue todo por piel y su bolsita. 20 pesos, cadena y medallas, San Judas, San Benito y de la Virgen. ¿Una galleta con su biche? Sí, también parece estrés. No, pues es normal. Sí, yo creo que sí, no creo que lleguen a la casa para la noche. Mira, eran así más o menos como estos. Sí, gracias. ¿Qué calor? ¿Qué?
Pues aquí está derecha. Sí, ¿por qué sería o qué? Pues con terrible, pues. Ay, ¿cómo anda bajando? Cajeta, me veo bajar a la cajeta, me envío bocaditas, así les empacó. No, ahorita no, gracias. Debe ser 50, hombre, ya no tomo uno. Ponía, puro material de 5 grados. No, está bien picoso. Está bien picoso, por favor. ¿Por dónde me pronunciamos? Digo, si fuera tóxica, ya. Ya. Ya con mi jefe. Sí, no, 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 no. ¿A sus órdenes? ¿Qué precio tiene el sombrero el verde? Como ese. Ese, ajá. $3.50. Viene bien bonito, se lo puedo mostrar sin compromiso. ¿Se lo puede medir? Viene muy, muy bonito. ¿Puede ser, doña? ¿Tocada en el río Rollo? No, ahorita no, gracias. ¿Sí, jefe? No, no, gracias. Gracias. No, no, gracias. Pruébela, tú la vengan a probar. Antes de que me vaya, ya me voy. La traigo así que es era para acá. Sí, el de este es por aquí. Ajá. Mía. Estoy castigando. Es que iba a ser un contrato ahí en la ciudad. Ya estaba, patrón. Aquí se queda. Sí, gracias. ¿Qué más? ¿A dónde? Buenas tardes. Para que te quede.
¿Tienes 10 pesos? Cuando el pago me olvido de ella, ella me cambió por la verdad es que sí le voy a poner todo mi queso, porque lleva crema y como aquí se pone la crema. Sí. Tiene un tenedorcito que me regaló. Todo así. Dice que quiere con Alex. No, con el gorrito. Esto va a ser la prueba, no crema. No crema, no cebollada. Crema, no cebolla. Queso. A ver, no crema, no cebolla. Sí, creo que sí. Esas también son de nosotros. Sí. Todas iban sin crema. Ah, mira, sí, ya Sí, el sándwich sí. Pásame una servilleta, por favor. ¿Sándwich? ¿Sí llevan queso, jefe, de azucaradas? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Quieres otra servilleta? Pásame otra servilleta. Sí, sí, te hacía falta. Me salí del cerebro. ¿Dónde la comida? ¿La comida? Para allá. ¿Dónde compramos los pines otra vez? Ajá, casi por ahí.
50, no, gracias. ¿Mm? Aquí en la esquina. 100 pesos y toda la bolsita. Ya hablan, creo. 100 pesos. Ah. Puro es para llorar ahora. Estaba. Puro club. Ah, sí, no pasa nada. Mira. Por esto está padre. Sí. ¿Me compran? Aquí. Este, Irving. Pues dile a la muchacha. Ya no está. Dígame, amiguita. Este. ¿Qué precio tiene? 40. ¿Me dijo este o este? No, este. ¿Algún otro? No, gracias. No, nada más ese. ¿$150? ¿Me diste uno de 100? Le di uno de 100. Sí, señor. Y aquí lo traigo. ¿Verdad? Sí, yo también por eso me quedé así como que. Y ahí lo traía en la mano. Yo le iba a dar cambio de 200. Por eso me saqué de onda. Aquí tiene, mire. Gracias. Gracias.